It gives me very great pleasure to introduce General Geraldo Machado, President of the Republic of Cuba, who is graciously giving a message to the American people. Es sumamente grato para mí poder hablar directamente al pueblo americano respecto a lo que ha logrado hacer, auxiliado por el pueblo americano que lo ayudó a hacer su independencia. Hemos establecido un eficaz sistema de instrucción pública, tomando como base vuestro sistema para proporcionarle las ventajas a la educación de todo nuestro pueblo. Dentro de pocos meses habemos construido una carretera central de 750 millas para facilitar el desarrollo a nuestra industria y a nuestra agricultura. El Departamento de Sanidad ha puesto a Cuba en tales condiciones que actualmente pudiéramos sentirnos orgullosos de ser el país que menos mortalidad tiene en el mundo entero. Hemos unido todas nuestras energías en un esfuerzo común para que la libertad de Cuba constituya un motivo de orgullo para ustedes y para nosotros. Nuestra amistad es conocida es consolidada de año en año, y en estos momentos se evidencia con el hecho de que una escuadrilla de 25 aeroplanos y el crucero Pensacola, representando a los Estados Unidos, concurran a nuestra fiesta con motivo de la celebración del aniversario de nuestra independencia. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre. El pueblo quiere la paz para sentirse feliz, y por eso siempre está con Batista, con Batista. En el campo y la ciudad, lo mismo el río que el hombre. ¡Acción! Para concurrir a las elecciones generales, que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada, el 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. Realmente, el que las películas se proyecten a oscuras ha impedido a los asistentes al acto poder observar que durante su proyección mi rostro se acaloró en algún momento. Que recuerde al gobernante el cumplimiento del deber, tiene que producirle este sentimiento. Primero, la pena de no haberlo hecho ya. Después, el propósito de remediarlo. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana.
y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. ¡Para! Refiere al nombre de nuestro partido. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? ¿Los compañeros de acá? ¿Los compañeros de allá? ¿Los compañeros de allá? Partido Comunista de Cuba.